Mi nombre es Mateo Medina, tengo 53 años y empecé en la orfebrería cuando tenía 12 años. Mi especialidad es la filigrana. Nosotros utilizamos más bien todas las formas lo que es la artesanía. Esta es una madera con la cual nosotros retiramos el material. En este caso utilizo el 950, el quilate de la plata. Entonces, una vez totalmente derretido el material, se derrama en este lo que es la rielera. Ahí se forma el lingote. Dejamos un poco enfriar para sacar el lingote que va a ser para la fabricación del hilo. Este es un golpe cuadro, bien cuadro, para que pueda pasar a la laminadora. Esta es la laminadora con la cual nosotros utilizamos el lingote que vamos a procesar para el hilo. Y empezamos a hacer de esta forma, que es manual, porque también está la laminadora, que es industrial también. Introdujo la varilla, le doy un poco de vuelta. Esta es la forma de ir ajustándose cada vez más que pasa el hilo. Nosotros iniciamos a hacer el hilo cada vez que va pasando, de un número mayor a un número menor. Cada agujero va pasando de acuerdo a la necesidad del trabajo. El proceso sigue igual hasta la terminación del hilo, que llevaría más o menos a un número que es de 0.25 hasta 0.20, que sería como una medida del cabello. Este es un hilo de 0.70 que es de la transfiladora, que nosotros usamos para el armaje de cualquier tipo de joyas, ya sea para collares, anillos, pulsera, y empezamos a hacer con una medida cualquiera. En este caso, para hacer un abanico, marcamos bien y cortamos de esta manera. ¿Veis? Entonces utilizo para cerrar de esta forma. Aprieto bien, un poco cruzado la otra parte, y ya se tiene una parte para el armaje. Y empezamos a hacer en forma de prueba. En este caso, que va a ser el armaje central, un alicate punta fina, haciendo un pequeñísimo círculo. El diseño tiene que ser perfecto, tiene que coincidir con cada una de sus medidas, que se va cerrando de acuerdo a la necesidad del trabajo. Estos son dos hilos de plata que ya tiene el número de 0.25, con la cual nosotros trabajamos para hacer la forma de piola, que es el nombre real de la filigrana. Una especie de enrocamiento juntos estos dos hilos para utilizar de esta manera, que es del torcido. Para el rellenado del armaje usamos que es esta brusela, un racador de una lima triángulo chico y una tijerita, y empezamos a hacer
que va a ser el centro del rellenado, con un pequeño círculo ahí de esta forma, y empezamos a girar de esta manera, calculando el espacio que vamos a utilizar. Una vez que tengamos la medida, damos la contravuelta y se va abriendo en forma de espiral y se aprieta un poquitito para no saltar. La parte de rellenar, introducirlo en su agujero. Para asegurar la parte de la superficie, y este es el sistema de soldar todos los trabajos. Gracias.